Hasta hace un año mi vida era bastante normal. Vivía en el mejor lugar de la historia. ¡Brooklyn! ¡Sí, señor! Tenía dos buenos padres y me encantaba la ciencia y los superhéroes. Todo cambió cuando mi papá murió en el atentado del ayuntamiento. Yo no podía creer que se fue. Pero Peter Parker y su tía May me cuidaron. Y también Spider-Man, que después descubrí que era Pete. ¡Qué locura, ¿no? Y cuando empezó la crisis del aliento del diablo, la situación empeoró. Parecía que todos los villanos de Spidey andaban sueltos. Hice mi parte para ayudarlo. Después de todo eso, lo crean o no, una araña me mordió y empecé a cambiar. No quería preocupar a mi mamá, así que fui a ver a Pete. Y ahora, somos oficialmente Spider Bros. Me ha estado entrenando y me estoy volviendo muy bueno con lo del balanceo con telarañas. Aún sigo aprendiendo a coordinar esta responsabilidad con todo lo demás en mi vida. Escuela, amigos, nuevo hogar. Me mudé a Harlem hace unas semanas. Pero debo decir que ya quiero ver todo lo que me depara el futuro. Gracias, chico. De nada. ¡Ah, qué genial! Te ayudo. Hey, gracias. Sin problema. ¿Crees que agregarás al nuevo Spider-Man también? ¿El chico? Sí, quizá. Es que soy fan del original, ¿sabes? Sí, entiendo. ¿La bodega de Teo está cerca? Sí, amarillo brillante en esta cuadra. Lo verás. Gracias. Buen trabajo, por cierto. ¿Podrías dejar un espacio para el nuevo? Por si acaso. Convoy. Raft a los tipos que escaparon el año pasado. Muy bien. Raft es una monstruosidad, pero es segura. Mientras hayan arreglado el desastre causado por el pulpo. Ojalá. Ok, me estoy acercando. Llegaré pronto. Le avisaré a mamá que llegaré tarde. Miles, what's up? ¿Tienes la lista de compras? Hola. Mamá. Sí, pero no había leche de coco en la bodega. Iré a una tienda del centro.
Ay, gracias. Pero evita el centro. Ese convoy de la prisión causó estragos inesperados. ¡No, sí! Buena idea. Te veo en la cena, mamá. Ay, ¿cómo maneja Pete esto de la identidad secreta? A mí me estresa demasiado. Spider-Man a proteger un convoy de prisioneros. ¿Puedo manejar esto? Inhala, exhala. Tranquilo. ¡Pete! ¿Estás aquí? Estoy bebiendo mi combustible. ¿Cómo le haces? ¿Para tomar? Con mucho cuidado. Bien, ya es hora. Hélice 2 en camino con carga pesada. Recibido, Hélice 2, te tenemos a la vista. Esto es una gran operación. Debe ser así. Muchos convictos se fugaron de Raft el año pasado. Es hora de traerlos de vuelta. La policía no quiere correr riesgo, en especial con el invitado de honor. Hay mucha interferencia aquí. ¿Uno de los que ayudaron a Doc Ock está allí? Creo que sí. Podría ser Vulture, o Scorpion, o... ¡alguien más grande! Oh, bien, hay un problema. Espera, Mike. Déjame, no te preocupes, yo me encargo. ¡Miles, no! ¡Asegurado! ¡Te decía, Felipe! ¡Miles! ¡Hay un desequilibrio de peso! ¡Corría, dos, tres, seis! El timón no responde. ¡Prepárese para el impacto! ¡Hélice 2, cayendo! ¡Hélice 2 está cayendo! ¡Prepárese para el... ¡Hélice 2 cayó! ¡No hay víctimas! ¡Carga comprometida! ¡Equipo de respuesta enviado! ¡No te muevas, Hélice 2! ¡Pete, lo siento! ¡Yo no quería! Está bien, sí podemos. Hay que contenerlo antes de que... antes de que pase esto. ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Vamos por allá!
Suave. Es una amenaza desaliñada. Muy simple. Tal vez es una amenaza sin carácter. ¡Hola, Jonah! ¿Te ves bien? ¡Muy festivo! ¡Amenaza! ¡Una amenaza inútil, traicionera y demente! ¡Ya verá! ¡Justo aquí! Oh, what are you? Se hace tarde. ¡Hola, mamá! Sí, leche de coco. Todavía la estoy buscando. ¡Justo! ¡Aquí! Oh, what are you? Se hace tarde. Hola, mamá. Sí, leche
leche de coco. Todavía la estoy buscando. Ha sido una especie de aventura. ¿Vas corriendo? Sí, disculpa. Intento tomar el tren. Mira, mijo, no seas mentiroso. Ve por la leche y vuelve a casa, ¿sí? Sí, ma. Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¡Ahora o nunca, Miles! ¡Hay que detenerlo! ¡En camino! ¡Tenemos que derribarlo rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Subamos la temperatura! ¿Estás bien? ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos hacia ti! ¡Prepárate! Bien. Sí. Necesito un momento. ¡No! De la prisión. Es más, no lleven lanzagranadas nunca. ¡Es lo mejor que tienes, Alexei! ¡No! ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Me estás enterando todo! Oye, intento ayudarte. ¿Estás bien?
Batman se rompió. Quiero cambiarlo por uno nuevo. Oh, este servirá. Miles, vete de aquí. ¿Fuera? ¿De? ¡Aquí! ¿Qué fue eso? ¿Electrocitos? ¿Una inducción de campo? ¡Sobrevives! ¡Mientras tu mentor perece! ¡Qué inesperado! Si tú usas palabras más largas que aplastar y romper, ¡muy inesperado! ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¡Ya quiero verte intentarlo, enano! No vas a seguir metiéndote con la gente, Alexei. Dos arañas aplastadas a la vez. Como un poeta. Sí. Seguro que Pusky se refuerza de celos ahora. Con mis amigos. Oye, oye. ¡Bájate! Eres un digno oponente. Los halagos no te salvarán de esto, Alexei. Oye, y por favor, solo cumple tu condena. No más fugas. No me debes. ¿Destruiste media ciudad y no te importa? Demasiada gente, Alexei. ¡Demasiada! ¿Sabes? Pensé que esta forma se sentía como una salvaje versión de... ¿Cómo se llamaba? ¡Pato, pato, ganso! ¡Pato! ¡Pato! ¡Ganso! ¡No! ¡No! ¡Odio ese maldito juego! Sería un gran regalo de Navidad para Nueva York si no hicieras nada. ¡Soy un espíritu libre! ¡Nadie me enjaulará! ¡Esto termina aquí, Alexei! ¿Aún vives? Algo así. ¡Wow! ¡Sin palabras! ¡Wow! ¡Cuidado con ese lado! Simon Krieger, jefe de I+D de Roxxon. Es un placer. Igualmente. Ah, lo siento. Nuestra pelota cayó en tu jardín. No. En realidad nos hicieron un favor. Acabamos de comprar el lugar. El plan era derribarlo para construir. Pero parece que se nos adelantaron.
quería agradecerles a ambos. Ir por Rino a solas. Llegarás muy lejos, chico. Gracias, pero aún es peligroso. No, lo retendremos para la policía. Siempre he creído que estos supersoldados son exagerados hasta que algo así ocurre. Oh, el deber llama. Fue todo un placer conocerlos, chicos. El futuro brilla. ¿Hola? Tiene razón. Vámonos. Wow. Y que la policía haga su trabajo. Solo... Sí. Gracias. Sí, bien. Gracias. Bioelectricidad. Wow. Hasta me da un poco de envidia. Ah, sí. Nada que hacer contra el original. Wealth is knowledge. They gon' try to hold you down, but we gon' get back up right now. They gon' try to mute the sound, but just know that you got that power in the soul. In this life, I'm open wide, feeling so caught up and I'm broken. Tal vez Gantu me está esperando en el anfiteatro. In this life, I'm open wide, feeling so. Let's go. Nunca me acostumbraré a que hagas eso. Oye, mira esto. Un regalo de Navidad de Spider-Man. ¡Ábrelo! Oye, póntelo. Yo te cubro. Son súper fáciles.
¿Qué? ¿Nunca vieron a alguien cambiándose de ropa? ¿Y bien? ¿Cómo se ve? Pero no. ¡Wow! Miles Morales, felicidades y bienvenido a tu primer super traje. Ve al norte para la segunda parte de este sorprendente regalo. Es solo la mitad del regalo. ¿Y qué es la otra mitad? Te lo diré cuando lo encuentre. Bienvenidos a Las Cosas Como Son, con su anfitrión de la más veraz de las verdades, J. Jonah Jameson. ¿Qué? ¿Los trajes de Pete reproducen el show de Jameson? ¡Qué masoquista! A las noticias, oye. Cancelaron mi espectáculo de caridad del Mirá por culpa de un justiciero enmascarado. Debe haber algo mejor. He escuchado hablar bien de este. Hola, soy Danica Hart y este es el Danicas, donde hablamos de quienes marcan la diferencia en nuestra ciudad. El tema de hoy: corredores de bolsa, universidades privadas, los que hacen que los videos de internet se reproduzcan solos. No, obviamente hablaremos de la increíble derrota de Rino por los Spider-Men. Suscrito, Danicast, mi podcast favorito. ¿Es aquí? Parece que Pete se esforzó bastante. Miles, prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico. Estos desafíos están por toda la ciudad y cada uno se centra en un movimiento o técnica. Este es sobre improvisación acrobática. Prepárate para comenzar. ¿Entrenamiento holográfico? ¡Uf! ¡Me encanta! Primero, combate aéreo. Enfrentar al enemigo con sus condiciones es perfecto para tener la ventaja. Ahora continúa con un ataque de daño. Uno de mis favoritos, la patada giratoria. Esta holotecnología es avanzada. Con las piezas correctas podría hacerla portátil. Tengo algo para ti. Los enemigos desarmados son mucho menos peligrosos y es muy satisfactorio noquearlos con sus propias armas. ¡Puntos por uno! ¡Total! ¡Esto es brutal! ¡Dios bendiga a Peter Parker! Ahora combinemos ambos movimientos. Dame un segundo.
araña, los enemigos en el aire se mierden para controlar multitudes. Además que es muchísimo como vida. ¡No falla! Evaluando varias estrategias. ¡Mejor toma esto! ¡Se rodearon! ¡Piensa rápido! ¡Esto es lo mío! ¡Tienen más tiempo! ¡Cuidado! Es hora de practicar el tiro libre. Elimina estos enemigos y combate a él, de barba. Estamos en combate. ¿Aceptan devoluciones? Buen trabajo, Mike. Sigue así. Lanzando con el de alta tecnología que podemos... ¡Demonios! ¡Spider-Man! ¡Acabémoslo y tomemos el equipo! ¿Están buscando pelea? ¿Sí? ¿Bien? ¡Acción! ¡Acabemos con la araña y tomemos el equipo! ¡Haré mucho dinero metiendo esto! Para que lo sepan, es tecnología oficial de Spider-Man. ¡Nadie está autorizado a revenderla! ¡Estos tipos son translúcidos! ¿Por qué son translúcidos? Bienvenido al entrenamiento avanzado de broma. Más la clave de una buena broma es la excelencia. ¡No! ¡No es una broma! ¡Es una advertencia directa! ¡Sigue practicando! ¡Pronto hará las bromas cuando nos seleccionamos! Error del sistema. Adiós a los ladrones. Ahora arreglar el simulador. Falla crítica del circuito AF-15. Pantallazo azul. Si restablezco el BIOS. Genial, funcionó. Parece que Pete preparó desafíos de sigilo, balanceo y combate. Les echaré un vistazo cuando pueda. Hola amigo, creo que deberías ir a Roxxon Plaza de camino a casa. Acabo de pasar por ahí y estoy seguro de que alguien intenta entrar. Sí, lo investigaré. ¡Ah! Y quiero saber más sobre tus nuevos Spider poderes. Creo que es un tipo de descarga bioeléctrica. ¿O electricidad estática sobrecargada? Pongámosle un nombre. ¿Qué tal? Poder de veneno. Pues porque arde, ¿no? Sí, no está mal. Debo irme. A la plaza primero, luego a la casa. Recuerda, poder de veneno. Créeme, es oro. Sobre este podcast. Saltamos del 136 al 87 en las listas. Vaya,
Bueno. Continuemos. Hoy estoy transmitiendo en vivo desde una larga fila para mi examen de ciudadanía. Responderé preguntas. Primera, ¿de dónde eres, Danica? Nací en Fuzhou, China, pero vinimos a Nueva York cuando tenía 6 años. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de micrófono usas? ¿Uno morado? Es broma, el enlace está en mi blog. Pregunta 3, ¿cuál es el objetivo de tu podcast? Bien, una vez a la semana tomo café con un amigo periodista que es activista. Hablamos. Hola, soy Simon Krieger. Y lo que está a tu lado es un reactor de Newford. Una vez activado, este reactor suministrará suficiente energía para todo Harlem. Seguro que estás pensando, Simon, ¿cómo es posible? Y la respuesta es Newform. Un solo contenedor de este revolucionario combustible es suficiente para abastecer a Harlem de energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto abriremos reactores en todo Manhattan y luego en todo el mundo. Prepárate para un planeta potenciado por Newform. Roxxon, estamos aquí para ti. ¿Qué fue eso? No se ve nadie. Rompieron un montón de cosas. Tal vez estaban buscando algo. Hicieron una búsqueda de New. ¿Qué pensarían hacer con...? Vaya, esta noche será larga. Su tecnología es increíble, pero el veneno logra arruinarlas. Sí, Ganki tiene razón. Veneno es buen nombre. ¡Sanate! ¡Acaba de romper mis guantes! ¡Lo retendremos aquí! ¡Todos los demás arriba! ¡Necesitamos refuerzos! No los había visto antes. ¡Lindos bastoncitos! ¡Que no los toque con su electricidad! ¡Ojalá funcionen estas armas! Puedo romper sus armas, pero se regeneran. ¿Qué son estas armas? ¿Metal con memoria? ¡No nos iremos hasta tener lo que queremos! Mi nuevo poder de veneno rompe sus armas hasta que se regeneran, al menos. ¡Hay más en el balcón! Mi poder de veneno puede desactivar su tecnología por un minuto. ¡No permitiré que escapen! ¡Atrapa! ¡Un round abatido!
De envíos. Extraño. Oye, ya compré las cosas que necesitaba tu mamá, pero ¿quieres saber dónde estás? La cena está casi lista. Bien. Intentaré acabar con esto. Gracias. ¡Atrápenlo! Vamos. Intenta levantarlo. Estaban hablando de envíos de Newform. Debo averiguar qué encontraron para saber dónde será el próximo ataque. Rastreaban los envíos de Newform. ¿Pero por qué? Seguridad de Roxxon. Se encargarán desde aquí. Debo investigar esto luego. Debo ir a casa. La cena de Navidad suena bastante bien en este momento. Investigaré sobre ese grupo y los envíos de Newform mañana. Cerró este lugar. Demasiado frío para cambiarse aquí.
lujo. Te ves bien.